poco para retomar la idea del bloque anterior, nombraste al partido intransigente. Yo me acuerdo que había una pintada que me pareció buenísima, después desapareció y el partido, me acuerdo que Rabanaque Caballero terminó con Menem, ¿no? Terminó en unas cosas medio raras. Pero había una pintada que a mí me pareció buenísima, que siempre la recaté, que decía: se puede vivir de lo nuestro, lo que faltan son huevos. Pero me pareció siempre Puede vivir de de nuestro. lo nuestro, ¿no? Cuando estaba el debate, bueno, la deuda sí, la deuda no, eso fue el Claro. 86, me acuerdo. Claro. En realidad era Allende, ¿no? Claro, Allende, el Allende, viejo Allende, Oscar Oscar Allende. Allende, que era el que presidía ese partido intransigente que nos convocaba. Fue interesante. Bueno, yo en ese momento estaba en el peronismo, ¿no? En el PJ. Pero por ahí quizás lo que aprendimos ahora, y por eso es una experiencia electoral diferente, la Unidad Popular crece como instrumento electoral por la Unidad Popular. Claro. Más importante la Unidad Popular que el partido. Pero hay que construir una expresión electoral. Es una estrategia, la política también. Nosotros en la resistencia, en los 90, no participábamos en eso. Y cuando llega el 2001, cuando llegamos a Porto Alegre y decimos, otro mundo es posible, y la verdad que fue una basta de Davos y Latinoamérica y El Foro después Social Foro Mundial. Social Mundial en enero del 2001. Fíjate vos que terminamos en diciembre, pero empezó en enero del 2001 el basta. Después que el 2002 pasó, 2003, yo siempre me pregunté qué pasó, qué había de diferente, porque el Frente Amplio logró en el 2005 expresar un triunfo, ganar contra el bipartidismo en Uruguay. El PT fue la expresión de Lula en el 2002 contra el bipartidismo. Evo Morales surgió contra el bipartidismo. Chávez, el comandante Chávez, Claro. Correa. O sea, hubo una expresión contra lo viejo y el bipartidismo. Claro, cuando vos te fijas, el Frente Amplio tenía 30 años de existencia. Lula hacía 20 años que estaba construyendo el PT y lo Claro, electoral y de la él llegaba constituyente. siempre, ¿viste? Claro, y Evo Morales hacía 15 años había sido electo diputado. Entonces había una construcción, había una experiencia acumulada en lo Claro. electoral. Nosotros no. Nosotros llegamos al 2001, fue la explosión, por eso fue el que se vayan todos. ¿Quién viene? ¿El pueblo? ¿Cómo? No teníamos idea. No estaba claro, no había experiencia en esa pelea. Por eso hoy sí. Empezó hace mucho tiempo. Es más, para ser sincero, quizá una de las primeras experiencias que tuvimos fue acá en Neuquén, cuando Sobi dijo: ah, quieren ir contra la Constitución, que hagan un partido. Hicimos un partido. Julio Fuente encabezó una rebelión que se expresó en la Unión de los Neuquinos y terminamos con un voto imposibilitando la reelección de Sobis y defendiendo la Constitución, que defendía la propiedad de los recursos petroleros en la provincia. No es broma. Después empezó una experiencia electoral, después empezó en Buenos Aires, en Capital Federal, Claudio Lozano, Buenos Aires para todos. Después fueron experiencias regionales, hasta que le fuimos dando forma y construimos la Unidad Popular. Esa unidad popular, ese instrumento, tomó forma recién hace 2 años. 2 años tuvimos un partido nacional. Y hace un año el PTP. Quiere decir que logramos amalgamar esa resistencia en una cuestión electoral. Y hoy lo vamos. No retrocedemos. Vamos por la experiencia para gobernar la Argentina. Yo tuve la suerte de estar hace poco tiempo en la campaña de en Uruguay Tabaré. de Tabaré Vázquez, ¿no? Y el acto se hizo en el mismo lugar donde habló Chávez. Asume Tabaré la primera vez en el 2005 y Chávez y nosotros ahí en ese acto convocábamos a venir a decirle fuera Bush, no al ALCA, que se hacía en Mar del Plata. Fue espectacular ese 2005. Taca, taca, taca. Veníamos haciendo marcha Sí. a todos lados. Paró, vino Bush, paramos el país y lo echamos de la Argentina. Echamos a Bush, pero no echamos ni cambiamos el modelo. Uruguay vuelve a elegir a Tabaré. En Brasil se vuelve a elegir a
al PT. Evo sigue creciendo. Y en la Argentina, Scioli es la herencia. No, la verdad que no hay un nivel acorde con lo que ha hecho el pueblo argentino. Por eso nacemos nosotros como expresión electoral. Se verá hacia el futuro, pero estamos pariendo una nueva experiencia política y eso es lo que a mí me hace sentir que sí, que está creciendo, que somos miles, miles, que nos estamos organizando y que evidentemente vamos a ser millones. Y que en el Frente Popular, en la primera elección que existe, que es en Salta, el 12 de abril, tengamos Frente Popular encabezado por el Mundo Falú, que viene del peronismo, con Monzón, que viene del comunismo, que este Mariana Pasé, que es el socialismo nacional, izquierda nacional, o que haya el 12 de abril acá en Zapala el Frente Popular inaugurando también esa cuestión nacional y que tengamos a Dubrusini, a Luis Tincornia como expresión de un Frente Popular en Neuquén, en esas elecciones de abril marca que aparecemos para trascender y construir una fuerza política que soporte el miedo. Miedo tenemos, pero que soporte el miedo no desde lo inconsciente, sino desde la conciencia de que si hay que organizarla, porque en el país se puede gobernar distinto. En Salta es con Uturbey. Contra. Por eso, pero él... No, él, no es con... No, sí, no. Hago la salvedad, pero quería decir, es una elección pesada. Sí, esa. No, es el que Uruguay digamos, está cayendo, Frente para la Victoria, parece que está subiendo. No, ya está cayendo. O sea, puede ganar Romero. Bueno, no, es lo mismo. Es como tremendo. Bueno, pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Scioli, claro, Macri y más? ¿Cuál es? Si vos mirás... todos los videitos que ellos sacaron. A la embajada de Estados Unidos van el mismo día a celebrar. Pero todos hablan de la seguridad. Pasaron unos videos de los primeros 100 días y todos hablan de la seguridad como primer tema. Ah, claro, yo hablé de la seguridad de una manera distinta. Yo digo, 6 meses eliminamos el hambre. Es una inmoralidad y una ineficacia. Está planificado. La boca del hambriento. La comida que sobra en la Argentina, ¿cuánto puede tardar en llegar a la boca del hambriento? 6 meses. Organizar una epopeya nacional y terminar el hambre, 6 meses. Y es un triunfo popular tan grande que nos anima en esos 6 meses, gobernando, a plantearnos a hacer 3 millones de puestos de trabajo. Basta de trabajo precario. Te precarizan la vida. Se sorprenden que en el petróleo haya 40% de adicciones. El evadirse hoy ante la falta de futuro es una de las cosas más importantes hacia los jóvenes. Háblame de eso. 8 de cada 10 jóvenes no tiene trabajo estable, no tiene la posibilidad de soñar. ¿Cómo no querés que se vada? Entonces le meten el paco, la droga, para que no sea protagonista. Para nosotros, 3 millones de puestos de trabajo. Las rentas fundamentales para financiar eso, el petróleo, ¿no? La soja, claro, la riqueza hídrica, sí, plata hay. La minería, la renta financiera. Sobra plata. Vamos a hacer un corte porque quiero en el otro bloque que desarrollemos eso de la desnutrición y el hambre. Sé que manejás mucha información respecto a eso y aprovechar sobre todo por el tema de los números, que es lo que más le tiene miedo siempre a la prensa hegemónica cuando aparecen los números y hay que hablar en otros términos. Un rápido corte y ya seguimos con más Cartago.